día que nos posicionamos y una pequeña muestra de lo que vamos a hacer por Puerto Viejo. Vamos a seguir creciendo desde la movilidad, la urbanidad, desde la ruralidad, agua potable, en todos los sentidos estamos trabajando para que Puerto Viejo... Prevenir antes que lamentar cualquier... También, el fenómeno del Niño, estamos preparados para enfrentarlo, si Dios así lo permite, que no sea tan fuerte, pero estamos nosotros preparados para cualquier situación. ¿Se imaginó que un joven como el abogado Miguel Roldán le cambiara la imagen poco tiempo a Puerto Viejo? Tenía la confianza en él porque él ya no es un improvisado, él ha estado en otros cantones, en otros puestos, y en el cual pues le hemos puesto toda la confianza y sigue contando con la confianza nuestra para poder decir que la movilidad está muy bien representada en Puerto Viejo. Por si pueden darse cuenta, una gran mayoría de las calles de Puerto Viejo están con señalética, cada vez más se inauguran encendidos semafóricos, y esto, repito, recién empieza porque Miguel Roldán está haciendo un trabajo fenomenal, como todos los técnicos. Bueno, en eso lo prometimos en campaña, ¿no? Que no íbamos a retroceder, íbamos a avanzar, íbamos a seguir creciendo, porque los puertorriqueños esos quieren, de que no retrocedamos, sino que busquemos siempre el porvenir. Y gracias a la gestión que hemos realizado, ustedes saben, hemos conseguido 100 millones de dólares para poder invertirlo en Puerto Viejo. El 2024 va a ser un año histórico para Puerto Viejo. Van a ver obras. Van a haber obras por todos lados, van a haber por diferentes sectores, obras y más obras para dinamizar la economía de Puerto Viejo, pero también para que Puerto Viejo se ponga cada día más bonito. Estos 6 meses que estamos al frente de la empresa pública Puerto Vial, lo que más hemos puesto es ganas. Tenemos un equipo excelente. Quiero agradecer a los equipos de territorio, a Víctor Guerrero y a esos guerreros que son parte de la construcción de Puerto Viejo, a los técnicos que mediante sus manos y sus manos han llevado bastante seguridad, movilidad, en este caso al conductor y al peatón. Iniciamos con una intersección semafórica alcalde en la ciudad de la San Gregorio de la Piñonada. Nos podemos permitir que en este sector, un sector poblado de la parroquia Andrés Rivera, ellos no tuviesen una seguridad para trasladarse de su sector al centro de Puerto Rico. Encendimos una intersección semafórica en la parroquia Simón Bolívar, señor alcalde, en el asentamiento de Guadito, también pedido por muchos años de esa gente que hacía dirigencia en este hermoso sector. Sí, así es. Este es una gestión que se ha venido haciendo por varios años. No solamente la semaforización, también hubo el cambio de unidireccionalidad de la calle, se la hizo una sola vía, desde la calle Mariscal de Ayacucho hasta la Sucre. También lo que tiene que ver cuando se consiguió el primer semáforo es en la calle Vaquerizo Moreno y Cristo Rey. Lamentablemente hubo un fallecimiento de una persona, pues bueno, y se gestionó con varios dirigentes y ciudadanos, entre la figura que tenemos, Otto Toro, que siempre es un caudillo aquí en la parroquia, y con el Colegio Cristo Rey, y también el sindicato de choferes nos ayudó. Incluso ellos pusieron lo que es la parte económica para conseguir el semáforo. Ya, entonces, esto ha venido poco a poco pues, gestionándose. Hoy en día pues tenemos una administración de puertas abiertas con el abogado Miguel Roldán, que él nos dio la apertura para que esta obra se concluya en feliz término, la misma que va a ser en beneficio de toda una parroquia, como es la Pancho Pacheco.